En el marco de la inauguración del torneo Intramuros de fútbol, soccer de salón y voleibol de nivel bachillerato y licenciatura que organizó la Dirección General de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se contó con la presencia de los estudiantes integrantes de los distintos equipos de las diferentes unidades académicas. Paola Isabela Valdés Díaz, integrante del equipo de voleibol femenil de la preparatoria Emiliano Zapata, dijo sentirse muy emocionada de poder participar en un evento como este, ya que se fomenta el trabajo en equipo y compañerismo. Siento muy feliz, o sea, me agrada que vengan estos eventos culturales porque hace que los demás compañeros participen en deportes y hay una mejor comunidad de que conocernos todos, convivir, está bonito. Por su parte, Enrique Prieto Cortés, estudiante de la Facultad de Educación Física y Deporte de la Casa Rosalina e integrante del equipo de fútbol de salón de esa misma unidad académica, expresó su emoción de poder participar en esta justa deportiva que se realiza año con año en la UAS. Me siento muy emocionado de hacer año con año. El año pasado acabamos campeón y vamos por más. Vamos a ver cómo nos va este año. De igual manera, María Noemí Medina Torres, estudiante de la preparatoria Victoria del Pueblo, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, dijo sentirse muy feliz de poder representar a su escuela en este evento deportivo, que reúne a los estudiantes de todas las preparatorias de la máxima casa de estudios sinaloense, motivo por el cual felicitó a la UAS por continuar promoviendo el deporte en Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa.